minutos. Muy buenos días, buen día, buen día, buen día. Señora, señora, arriba, arriba, a levantarse, a informarse aquí por C9N. Bienvenidos a este primer reporte. Amalia Custillo, buen día. Mariano, muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Gracias por acompañarnos desde bien temprano. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy? Miren la vista que tenemos. Realmente el astro rey se está mostrando lentamente, pero hoy sí, desde bien temprano, a diferencia de los otros días. Vamos a contarles que la sensación térmica es de tan solo 10 grados. Hay que salir abrigados de casa. La humedad bajó considerablemente, 62%, y no hay vientos. En el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 24 grados. Ya para la tarde, una mínima también de 24, pero una máxima de 28 grados. Y para la noche, descenso de la temperatura nuevamente. Una mínima de 17 y una máxima de 22 grados. Fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sur y luego variables. Vamos al pronóstico extendido. A ver, para mañana miércoles, una mínima de 16 y una máxima de 33 grados. Caluroso ya para el miércoles. Para el jueves, mucho más, con un amanecer de 19 grados y una máxima de 35 grados. Eso nos marca la dirección de meteorología para el día jueves. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. El viernes vamos a cerrar con un día extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, con una mínima de tan solo 23 grados y una máxima de 38 grados. Ya para el sábado, a ver qué les vamos a contar. Una mínima de 25 y una máxima de 38 grados. Extremadamente caluroso también. Cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del noreste y luego variables. Compartimos también, señora, señor, con ustedes bien temprano la cotización de monedas, el dólar, sí, el dólar americano, la compra 6.880 guaraníes, a la venta 6.930. El euro a la compra 7.700 y a la venta 8.050. El peso argentino 45 guaraníes a la compra, 55 guaraníes a la venta. Y el real a la compra 1.130 y a la venta 1.240. Tempranito compartimos también con ustedes el estado del tránsito. ¿Cómo está la calle? La gente que tiene que salir a esta hora y, por ejemplo, venir a Asunción, venir a la capital. Les cuento que la avenida Eusebio Ayala es una buena alternativa a esta hora, al menos a las 6:05. Fíjense, está todo despejado, no hay inconvenientes. No está lento el tránsito, ¿eh? Tránsito fluido a lo largo de la avenida Eusebio Ayala, al menos a esta hora, ¿sí? Así está el tránsito, señora, señor, a esta hora de la mañana. Y es tiempo de repasar los números con respecto al COVID, esto que nos dice el Ministerio de Salud diariamente, números nuevamente preocupantes en cuanto a fallecidos. Pero repasemos primero la cantidad de muestras que se tomaron, 2.061 muestras, de las cuales 740 dieron positivo, todos son comunitarios. Nuevamente, la lista de fallecidos es bastante larga, 17 nuevos fallecidos a causa de la enfermedad, sumando así 676. Mientras que tenemos 658 internados, de los cuales 149 están en terapia intensiva. Hay 512 nuevos recuperados, sumando así 18.629. Y el total de confirmados, 34.260. Compartimos también el detalle que brinda el Ministerio de Salud respecto a los casos de fallecimiento. Pues siempre se detalla el origen de estos casos. Hay un masculino de 35 años, muy joven, 35 años,
proveniente del departamento de San Pedro, una mujer de 78 años de Asunción, una persona de sexo masculino de 65 años de Alto Paraná, dos masculinos de Central, uno de 64 y otro de 75 años. Sigue la lista en otro tuit con una mujer de 83 años de Central, otra de 44 años de Cordillera, otra de 46 años de Central, 51 años también de Central, 81 años aquí de la capital, 50 años de Alto Paraná y otra de 80 años de Cordillera, dos entonces de Cordillera en esta oportunidad. Y vemos que la lista continúa en una tercera parte, masculino de 88 años de Central. Un ratito, sácalo ahí. ¿Se puede? Sí, hay una persona de sexo femenino de 66 años de Central, una persona de sexo masculino de 44 años también de Central. Vemos que continúa con una persona de sexo masculino de 83 años de Asunción y Itapúa, Itapúa sí, que también aparece en la lista con un masculino de 71 años. Las principales tapas de los matutinos. Vamos a comenzar con el diario ABC Color. Dice en su titular principal: gobierno acepta cordón en Ciudad del Este para abrir puente en frontera Brasil-Uruguay. Se triplicó el comercio. Hoy es un día clave, Mariano. Efectivamente, y vamos a conocer un poco los detalles porque dice que liberarán paso a compradores y habrá cordón sanitario en las afueras para controlar el flujo. Sería desde el 26 de septiembre y los detalles se darán en una reunión esta mañana en Ciudad del Este. Sigue en pie movilización de pequeños transportistas apoyada por autoridades locales. Esta movilización que desde la semana pasada que se está anunciando, justamente atendiendo a que hoy podría definirse nuevos aspectos y ya podría anunciarse oficialmente todo lo que tiene que ver con esta apertura parcial de las fronteras. Se podría extender a otros puntos de frontera con Brasil. Encarnación también pide auxilio. Sí, vamos a estar hablando también más adelante con representantes de Encarnación. ¿Por qué? Porque Ciudad del Este, Salto del Guairá y Encarnación, sí, los que hoy se movilizan. Efectivamente. Vamos a la fotografía principal. Y miren quién aparece, Nicolás Leos. Sí. Sí. Es foto principal. Oye, este es el título: desfalco a Conmebol después del FIFA Gate. Documentos de la FinCEN de Estados Unidos, filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelan que Nicolás Leos siguió apropiándose de fondos de la Conmebol, incluso después de que estalló el escándalo del FIFA Gate en mayo del 2015. Repatrió y escondió dinero con su esposa Clemencia, la que aparece en la foto, pero CEPRELAP elaboró primer informe de operación sospechosa cuando ya habían pasado 4 meses desde que se ordenara su detención y se tramitara su extradición. La fiscalía no movió un solo dedo. Los detalles están en las páginas 4 y 5. Interesante está este tema, ¿verdad? Bueno, otro de los temas, ámbito judicial, ojo, ahí está, sigilosamente juez dejó en libertad a exdirector de DINAC respecto al escándalo de los tapabocas. Al Oparei, dice ABC Color, y resulta que para la mayoría de los procesados se dio la libertad ambulatoria. Sí. Y sí, algunos de los defensores están diciendo que supuestamente ya hicieron la reparación del daño, devolvieron dinero, entonces al resarcir el perjuicio, entonces deberían ya de totalmente ser sobreseídos, ¿verdad? Fue prácticamente al mismo tiempo de la de Petropar, sin embargo, ¿cierto? Ella sí fue procesada. Es verdad. Entre otro de los temas que trae el diario ABC Color, se vuelve a suspender hasta nuevo aviso el juicio de Óscar González Daer. Acusado Oviedo Mato tiene COVID. Además, familia Denis se llama a silencio. China amenaza a Estados Unidos por Taiwán, la noticia en el plano internacional que trae el diario ABC Color. Cerramos así la lectura de títulos de este diario, pasamos al otro también de circulación nacional, portada del diario Última Hora y este título: el gobierno da luz verde para protocolo para reabrir puente. Esto pese a posible acuerdo
de asociaciones civiles del Este que se declaran en huelga. Abdo conversará con Jair Bolsonaro para fijar la fecha, que sería después de este fin de semana. Habilitarán un cordón sanitario y fijarán horario de compras bajo estricto control. En la foto principal de última hora, Óscar González Dahr gana tiempo en la justicia gracias a la pandemia, sí, porque hubo una postergación debido a que el ex senador Oviedo Matto tiene coronavirus y se pospuso el juicio por los audios filtrados. Vamos a otro de los títulos. 80% de infectados por el coronavirus en Central tienen entre 25 y 45 años. Reportaron 17 nuevos fallecidos. Fiscalía no refleja ninguna lucha contra corrupción, lamenta ex senador. Está en su peor momento, asegura. Además, hijas de Denis en silencio ante la falta de respuesta de parte de criminales. Priorizan rescate con vida. Bien abajo en el diario Última Hora, lo que dice: falta de planificación en licitaciones hace que en IPS escaseen fármacos. Asegurados con cáncer o enfermedades crónicas son los que más sufren. Vos sabés que respecto al cuadro, nomás que presenta ahí Última Hora abajo, ¿verdad?, de las personas privadas de libertad contra su voluntad, 14 días ya han pasado del secuestro de Óscar Denis. Sí. Qué rápido, ¿eh? Sí. 14 días ya han pasado, decimos rápido, pero claro, para la familia son horas, minutos terribles el tener que esperar la libertad de don Óscar Denis. Cerramos así la lectura, señora, señor, de los títulos del diario Última Hora. Vamos a pasar al diario La Nación, ahí bien arriba, sin información, dice: familia de Óscar Denis se llama a silencio hasta saber algo de él. Además, Banco refuta alusiones de prensa local a partir de filtración internacional, el pronunciamiento de Baza sobre publicaciones. Titular principal de La Nación: PETA no atiende los pedidos de la Secretaría de la Juventud. Lamentan ninguneo del titular del MEC. El ministro de la Juventud, Felipe Salomón, pidió participar de reuniones sobre problemáticas juveniles en el marco de la pandemia, como el pago de matrículas en las universidades privadas. Dijo que intentó personalmente ponerse en comunicación con su par, Eduardo Peta, para buscar una solución, pero no hubo ninguna respuesta. Indicó que envió como una docena de notas. Fotografía principal: se registra alto número de contagio en núcleos familiares. El lavado de manos debe mantenerse, afirman. Hay un alto contagio de COVID en el núcleo familiar, advirtió la directora de Vigilancia de Enfermedades de Transmisiones del Ministerio de Salud, Viviana de Egea. Instó a la ciudadanía a extremar cuidados a fin de buscar contener la propagación de la enfermedad. Bueno, acá estamos en un... Y lo que se plantea ahora es un escenario complicado, un escenario del que se habló de un principio, de que hay que cuidarse cuando vos llegás a tu casa, cuando vas a salir de tu casa, el famoso protocolo. ¿Te acuerdas que antes mucha gente incluso nos enviaba fotos de que tenían ahí en la entrada principal de su casa el cesto de ropa, tenían el colchoncito ese para desinfectar, sí, los zapatos, sí, sí, alcohol en una botellita para rociarse también? Esas prácticas no se tienen que perder, porque imagínate que hablemos hoy de que el núcleo familiar, o sea, tu casa, se está convirtiendo en un punto también de contagio, un punto peligroso. Sí, eso sumado a ese círculo de confianza que creemos tener con las personas que nos juntamos, porque al fin y al cabo, por más que sean siempre las mismas personas, esas también salen a trabajar, esas también comparten de repente con otras personas, y es ahí donde se complica un tanto la situación. Más títulos. Caso Friedman, ahí a la derecha, sí. Rechazan excusa de senadores, afirman que no existe riesgo de juramento de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes. Sigue el aumento de casos, esto en Central, lo que reitera desesperadamente la directora del Hospital Nacional de Itagua, la doctora Yolanda González. No creen que se esté atravesando la meseta de casos de COVID-19 y advierten que es preocupante el relajo ciudadano. Y este tema, donde aparece ahí abajo la fotografía de Cecilia Pérez a la derecha,
Tacumbú sin casos activos, dice. Sí. En los 13 centros penitenciarios se confirmaron 1.168 casos, de los cuales 988, es decir, una gran parte, ya están recuperados. Hubo 7 fallecidos en penitenciarías entre personas privadas de libertad y agentes penitenciarios, pero lo relevante del informe del Ministerio de Justicia es que Tacumbú, una de las cárceles de referencia del país, está sin casos activos. Cerramos así la lectura de títulos de diario en esta mañana, señora, señor. En distintos puntos del país, pero específicamente esto se concentra en Alto Paraná. ¿Por qué? Porque este nuevo protocolo que habla de una reapertura parcial por parte de la frontera tiene varias aristas que analizar y realmente los comerciantes están desesperados y en este sentido van a estar marcando postura. Va a haber manifestaciones en Salto del Guairá, en la zona de Ciudad del Este, y así también se suma Encarnación. Y dice que Pedro Juan Caballero también habrá protesta, sí, el día de hoy, que van a estar manifestándose porque hay una convocatoria ahí en Pedro Juan para movilizarse con el fin de exigir a las autoridades nacionales la reapertura total de la frontera con la ciudad brasileña de Ponta Porã. Hay que decir respecto a esta situación que se tiene a nivel país, la situación de frontera y comercios que dependen justamente de ese paso, de ese movimiento de turistas, el turismo comercial, gente que venga para comprar. Esto depende mucho y el éxito de este protocolo aprobado y anunciado por el gobierno, del apoyo de las autoridades locales. Hablamos de la gobernación, los diferentes municipios afectados justamente con esta decisión van a tener que respaldar, hablar con la gente para evitar un caos en las diferentes zonas y poder encaminar esa tan esperada reactivación económica mediante una apertura gradual, que es lo que se propone, ¿verdad? Sin embargo, hay otras posturas, como incluso el propio gobernador de Alto Paraná, que recuerdo, el señor González Vázquez, que decía, necesitamos la apertura total de la frontera. Sin embargo, señores, eso creo es imposible, que, prácticamente. Claro, estamos de acuerdo en que hay que ir de a poquito, hay que ir por parte. Así que veremos finalmente qué pasa con esta reunión que se estará desarrollando hoy. El tema de la conversación también entre Mario Abdo Benítez y el presidente de la República. Y por supuesto, el sentir en la calle que vamos a estar viendo y transmitiendo en vivo aquí por C9N. Las imágenes que estamos compartiendo, donde ya vemos a la policía preparándose para todo lo que va a ser este trabajo que van a estar realizando hoy, custodiando esta manifestación, es ya en vivo, está trabajando ahí nuestro compañero Joel López. Queremos saber los detalles. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Amalia, ¿qué tal? Buen día. Saludos a Mariano, a los televidentes. Justamente los primeros minutos de los preparativos de esta marcha, que ya en minutos más va a estar arrancando, encabezada por la Coordinadora Multisectorial de Emergencia del Alto Paraná. La policía se está desplegando para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Son varios puntos que van a reclamar en esta protesta. Son varios los que van a
varios puntos que van a exigir justamente los ciudadanos autoconvocados entre taxistas, mesiteros y también estamos hablando de transportes alternativos, casilleros, abogados y un sector de la gastronomía que también se va a plegar a esta marcha. Esto está iniciándose, hablamos de que a las 10 de la mañana habrá una importante reunión también con la presencia de autoridades nacionales, municipales y departamentales. Hoy, desde hoy, la municipalidad de Ciudad del Este ya deja de operar de manera también exigir al gobierno una apertura total del puente internacional de la amistad. ¿Cuál es la medida? Justamente a adaptarse a una huelga general exigiendo esa apertura, dando ya el paso libre de frontera. Si bien ya se instaló un protocolo, ya se aprobó un protocolo, ese protocolo todavía no fue socializado aquí en el Alto Paraná. Hoy a las 10 hay una reunión a las 11:30 aproximadamente, una conferencia de prensa. Allí se dará a conocer este protocolo que se va a utilizar de manera gradual para abrir la frontera, compañeros. ¿Cuáles son algunos de los puntos más importantes que van a presentar con respecto a ese protocolo, Joel, a diferencia de lo que ya se venía manejando? Bueno, estamos hablando de, por ejemplo, el fin del endeudamiento, es uno de los puntos también que está agobiando justamente a los trabajadores porque hace más de 7 meses que no trabajan y hay muchas deudas pendientes que pagar y decían también que los bancos no perdonan, por ejemplo, buscar la estrategia, buscar la medida de una otra forma para poder paliar también esta difícil situación. El compañero va a estar mostrando todo el movimiento que ya va generando también, si bien aún es temprano, están desplegándose la fuerza de seguridad. El cese del confinamiento es otro de los pedidos también para que ya se pueda trabajar de manera normal. La inmediata habilitación del puente de la amistad y todos los comercios de Ciudad del Este bajo estrictos protocolos sanitarios correspondientes y el acceso efectivo a los créditos blandos para los trabajadores independientes con 2 años de gracia y reducción de la tasa de interés a un mayor plazo es otro de los pedidos. La apertura de colegios y universidades para febrero 2021. También es otro punto de este comunicado, compañeros. Apertura de locales gastronómicos hasta las 23 horas y libre circulación hasta las 0 horas también piden en este comunicado. Habilitación de los eventos respetando la capacidad de los lugares donde van a ser realizados, dando oportunidad a miles de personas que están sin trabajo. Organizadores de eventos, mozos, decoradores, músicos, fotógrafos, dueños de salones y otros, dice aquí también el comunicado. Habilitación de mesa de diálogo con todos los sectores, incluyendo la asociación de médicos, denominado Médicos por la Verdad, donde se expondrán posiciones científicas. Bueno, hay varios puntos que van a exigir hoy también los manifestantes en esta marcha que ya se está preparando y va a arrancar en contados minutos más. Claro, claro, hay que tener en cuenta, Joel, que si bien varios de esos puntos ellos vienen pidiendo desde hace un buen tiempo, ahora como que toma más fuerza, teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Salud hablan de que Ciudad del Este, Alto Paraná, se está alejando de esa franja roja en la cual estaban con respecto a los números de COVID. Aparentemente este confinamiento funcionó como se quería y disminuyeron los casos, pero hay que ver si con esta reapertura parcial, cómo se da, ¿verdad? Cómo se van dando, cómo se van comportando. Va a hablar mucho también de la responsabilidad y yo creo que hay un compromiso también de querer trabajar y a partir de ahí también de poder cuidarnos entre todos. Ojalá las cosas se den para bien porque realmente es uno de los puntos del país más afectados con respecto a la economía. Vos sabés que me gustaría también, aprovechando más, Joel, que estamos ya temprano contigo, del otro lado de la frontera hacia territorio brasileño, ¿cuál es el ambiente? Ustedes que están ahí en el Alto Paraná, ¿tienen también información respecto a la expectativa o no que hay del lado brasileño? ¿Qué hay de eso, Joel? Bueno, el lado brasileño va flexibilizando el confinamiento, pero con estrictos protocolos, así como se va adaptándose también Ciudad del Este. Si bien hay algunos locales de eventos, por ejemplo, que ya estaban funcionando, estamos hablando, ya están funcionando, por ejemplo, salas de cine, se habilitan, pero de una manera
responsable con protocolos sanitarios establecidos, los locales gastronómicos también, pero bajo estricta medida de una cierta cantidad de personas que también se agendan para poder ingresar a los locales, y son las medidas que van tomando estas autoridades en el vecino país. Ya también hay mayor circulación. Mencionaban de que, si bien ellos todavía tienen varios casos complicados, también ya la medida se va levantando de manera gradual. Por lo menos el confinamiento va teniendo también, como aquí en el Alto Paraná, un paulatino relevamiento, flexibilización. Por sobre todas las cosas, el sector más agobiado también es el gastronómico, por lo tanto, ya se va flexibilizando esa situación en el vecino país. Y Brasil había resuelto hasta el sábado, sería el cierre de frontera, hasta el 26, sí, ¿verdad? Sí. El 26, pero ya salió un comunicado donde justamente los que viven en frontera podrán circular en el sector brasileño. Por lo tanto, hay ya una flexibilización en ese punto. Si vos vivís en esta parte de la frontera, por lo menos ya vas a poder tener esa libre circulación, mencionaba este comunicado. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las posturas y las medidas hoy a las 10 de la mañana que van a ir tomando ya las autoridades nacionales. A las 8 de la mañana vamos a conocer ya la postura real de las autoridades municipales y departamentales que van a sumarse a esta marcha. Allí vamos a escuchar, porque habrá un micrófono abierto donde el ciudadano también se va a expresar, y va a estar el intendente municipal de Ciudad del Este, también el gobernador de Alto Paraná, dando algunas palabras ya a quienes se van plegando a esta protesta que se va a, de una u otra forma, extender de manera indefinida. Es el comunicado que también emitió justamente este sector que está preparando esta protesta. ¿Se sabe si el presidente va a estar por ahí, joven? ¿Ya hay alguna información de eso o se mantiene todo en reserva todavía? Bueno, nosotros manejamos la presencia del ministro del Interior, la directora de Migraciones también. Son los datos que manejamos. El presidente de la República, por lo menos, no aparece en la lista que estamos manejando nosotros. Si bien va a visitar de sorpresa, no sabemos, pero el comunicado emitido justamente ayer habla de la presencia de autoridades sanitarias, del ministro del Interior, de Migraciones y demás autoridades municipales y departamentales en una reunión privada. Ya posteriormente se hará el comunicado, la conferencia de prensa también, para extender todo lo que se pudo charlar, hablar y de una u otra forma ajustar en esta reunión que va a ser a las 10 de la mañana. Sí, señor. Entonces estamos expectantes, estamos pendientes, imagen, señal en vivo, en directo desde el corazón de Ciudad del Este, con nuestro compañero Joel López, que será el encargado de acompañar un poco las protestas que se van a realizar por un lado, y también lo que tiene relación con la propuesta, porque hoy es un día particular. Hay una propuesta para los comerciantes y para poder abrir gradualmente la frontera, propuesta, pero también hay protesta. Sí. Pese a que ayer se hacía la conferencia de prensa, se hacía el anuncio oficial, no se levantó el tema de las movilizaciones. La gente igual va a salir a hacerse sentir. Y como dice, de hecho, uno de los flyers que están circulando, están unidos en una única voz. Sí. Como en pocas oportunidades se da eso. Gracias, gracias, Joel, por este contacto. Una jornada intensa nos espera aquí en el Alto Paraná, compañeros, sí, sí, justamente, sí. Debido al preparativo que están haciendo varios sectores, una marcha bastante significativa. Esto dará un antes y un después al este del país, porque hay muchas necesidades, hay muchos reclamos, hay muchas posturas que se van a de una u otra forma exponer hoy. Vamos a entender justamente cuál es la situación real del décimo departamento. Dale, señor, vaya a desayunar, le dejamos mucha ya fuerza para hoy. Sí, va a ser largo. Va a ser largo, intenso, digamos, el trabajo, y va a ser bastante largo. Así que gracias, gracias, Joel, por este contacto. Te esperamos de nuevo. Hasta luego. Hasta luego, Joel López, trabajando desde el Alto Paraná. Más adelante, incluso la gente, los comerciantes, amigos que nos están viendo, pueden enviarnos de repente fotografías, videos, ¿sí?, de lo que están preparando, si ya se están movilizando, cómo van a estar haciendo sus actividades, al 0985-625-000. Ahí nos mandan los videos, los mensajes, pero que nos cuenten un poquitito. Claro, algunos datos también, sí, pueden pasarnos. Para así que también podamos manejar. Vamos compartiendo. Bien, y en este momento, señora, señor, quiero contarle algo. A usted, mi querida Amalia, también. A ver. Porque en Bristol tenés que aprovechar la semana de lavarropas y secarropas. Imagínate, hay precios imbatibles, las cuotas más bajas del mercado en todas las marcas y modelos. Escucha esta súper oferta. Secarropas Midea de 6 kilos, carga frontal, el precio normal 18 cuotas de 203 mil guaraníes. Pero ahora en precio oferta,
a tan solo 18 cuotas de 139 mil guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y como ya les adelantábamos, va a ser un día de muchas movilizaciones en la zona de Alto Paraná y una de ellas también tiene que ver con lo que va a pasar en Pedro Juan Caballero con esta movilización. La Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero, en unión con la Asociación de Autos Convocados, invitan a toda la comunidad fronteriza para una gran concentración y manifestación pacífica pidiendo la reapertura total y oficial de la frontera para la salvación del sustento de la familia fronteriza. La crisis económica está peor que la pandemia, reza este flyer que está circulando hoy a partir de las 8 de la mañana. ¿Dónde va a ser esto? En la calle Doctor Francia, entre Benjamín Acebal y Jorge Casaxia. Ya en minutos también vamos a estar ampliando la información desde este punto del país. Con esto hacemos una breve pausa, señores. Ya venimos. Vamos a estar realizando el acompañamiento de todo lo que tiene que ver con estas movilizaciones. De hecho, que nuestro compañero Joel López ya hace instantes nos daba un pantallazo de lo que va a ser el transcurso de esta mañana en el este del país. Efectivamente, en el este se va a concentrar gran parte de la información, pero insistimos siempre con esto porque estamos acompañando, de hecho, a gente también de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y otros puntos del país. Pero comenzando un poco respecto a lo que va a pasar en Ciudad del Este, porque de hecho se convierte en el punto de referencia a Ciudad del Este, porque en Ciudad del Este es donde se va a aplicar aparentemente la primera etapa de esta apertura gradual y veremos a partir de esa experiencia lo que podría determinarse para los otros puntos. O en su defecto, y de hecho eso nos va a ilustrar ya nuestro entrevistado, hay que ver si es que esto podría aplicarse ya en general para todas las fronteras y ver, ¿verdad?, cuál es la experiencia. Unificar. Resultado. Exacto, exacto, exacto. Vamos a establecer un contacto con Víctor Stanley, él es empresario de la zona de Salto del Guairá. Queremos saber cuál es la expectativa para esta jornada, qué es lo que van a presentar en esta manifestación. ¿Cómo está, señor Víctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Saludo a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué es lo que van a hacer en el transcurso de esta mañana? ¿Qué es lo que van a plantearle al gobierno? Bueno, de hecho nosotros habíamos culminado un protocolo sanitario allá por fines de junio, tengo entendido. Recuerdo, sí. Y ya lo habíamos pasado a la ministra Liz Kramer. Todo lo que más o menos nosotros acá en la ciudad de Salto del Guairá teníamos pensado hacer: cordón sanitario, protocolos, cuidados, distinción con una franja en el brazo del turista. Y es lo que hoy en día se presenta en Ciudad del Este, nada más que es algunas que otras cosas más, atendiendo que Ciudad del Este es una ciudad que tiene 10 veces más habitantes que nosotros y su densidad poblacional es mucho más grande. Lo que nosotros decimos, el virus ya hay entre nosotros, o sea, ya tenemos infección comunitaria. Sí. Y es cuestión de tiempo a que todos peguemos este virus. Y no tiene sentido mantener las fronteras cerradas cuando en el Brasil en este mismo momento está bajando el nivel de contagio, la replicación del virus es muy poca y nosotros queremos que se abran las fronteras de manera inteligente. Son 7 meses que no producimos, son 7 meses que la gente ha viajado a otro lugar a buscar el sustento, son 7 meses que casi 2.400 negocios cerrados, 14.000 empleos perdidos, y son 7 meses que se jugó con el sueño de la gente, aquella gente que tanto luchó por una casita, un autito o un terreno. Hoy en día perdieron todo en apenas 7 meses y son sueños que fueron desmoronados por este virus. Y también yo siempre digo, no por la inoperancia del gobierno, sino que porque el gobierno no quiso conversar con nosotros, que éramos parte primordial
y quiero aclarar una cosa, no somos gente loca para abrir la frontera de par en par. Somos los mayores y cuidadosos de tener un sistema, un protocolo sanitario coherente, porque somos los que primero vamos a estar en la línea de infección o de infestación. Entonces, queremos hacer bien las cosas. Solamente necesitamos una oportunidad y necesitamos trabajar. Nuestros negocios están en pie todavía, gracias seguramente a la misericordia de Dios, pero yo creo que este mes no pasa mal. ¿Qué saben de los pasos que dará el gobierno, don Víctor, para esa apertura gradual? Hoy en Ciudad del Este irán autoridades nacionales para conversar justamente con los comerciantes, referentes ahí de la frontera. ¿Eso tendría su impacto también para otros puntos como, por ejemplo, Salto del Guairá? ¿O qué saben sobre eso? Es que nosotros estamos en una asociación que se denomina Cuatro Fronteras, donde están todas las cámaras, las MIPIMES, los representantes, las Fuerzas Vivas, tanto Encarnación, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Salto del Guairá. Nosotros siempre decimos una cosa, cada sector tiene algo que proponer porque son geográficamente diferentes. Sí. Pero nosotros decimos, ¿qué le cuesta al gobierno habilitar en un 20 o un 30%? Se estudia cómo va y se va ampliando a 40, a 50 y así sucesivamente. Es mucho mejor hoy en día tener un comercio fronterizo con un 20, un 15, un 30% de movimiento a que estar en cero. Y eso golpea porque vamos a coincidir entre todos que la gente hoy en día ya sale a buscar el sustento familiar sin ningún tipo de cuidado ni de protocolo, porque los hijos deben comer, la subsistencia debe primar, y la gente muchas veces en medio de su desespero se olvidó de su tapaboca, se olvidó de su alcohol en gel, porque la misión acá es traer alimento a la casa. Y eso el gobierno creo que no entendió, porque ellos piensan que con el pipimón nomás, con 500.000, la gente se va a relajar, se va a tranquilizar. Al contrario, la gente necesita estar ocupada todo el tiempo para saber y valorar lo que es el esfuerzo de llevar un plato de comida a la casa. Don Víctor, ¿y cuál sería la relación, como es causa-efecto, la decisión que se toma en Ciudad del Este, cómo impactará en Salto del Guairá, o son cuestiones así totalmente separadas y para ustedes no hay todavía una propuesta concreta? No, no, automáticamente Ciudad del Este se habilita y automáticamente a una semana también nosotros. Ese es el calendario. Después Pedro Juan, después Encarnación. Ah, en ese orden. A ver, claro. Ciudad del Este, Salto, Pedro Juan y Encarnación. Sí, porque vos tenés que entender, los que negocian allá, los que negocian allá también negocian por nosotros. O sea, nosotros estamos unánime en una misma palabra, en una misma, misma proyección. Única voz. Sí. Exactamente. Justamente por eso hicimos este convenio de las cuatro fronteras. Hoy salimos a las cuatro fronteras a protestar porque nos pusimos de acuerdo y creemos que es necesario. Las autoridades de Ciudad del Este o de Alto Paraná ya se pusieron de acuerdo y ellos dijeron que esto no puede seguir así. Y de la misma forma acá también creo que las autoridades van a acompañar, o esperemos que acompañen, a este pedido que es nada más algo muy justo. Yo recuerdo que el doctor Sequera dijo que de alguna manera todos nos vamos a infectar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que más que nunca redoblemos esfuerzo y seamos nosotros los propios contralores en tomar el cuidado respectivo. Bien, don Víctor, muchísimas gracias por su tiempo y que sea una jornada exitosa para ustedes. Gracias, Amalia. Gracias, Roberto. Un abrazo a todos. Hasta un abrazo, luego. Un abrazo. Víctor Stanley, entonces miembro de la ASO, de las MIPIMES, de la zona de Salto del Guairá, conversando con nosotros y, por supuesto, más adelante vamos a ir hablando también con otros representantes de otros puntos. Efectivamente, hay gente que tal vez ahora está conociendo más detalles respecto a los proyectos que se tienen. Así que, señora, señor, usted acompáñenos en este primer reporte, que la idea es tener un mapeo, un registro de lo que está pasando en todo el territorio nacional respecto a esta jornada histórica de movilizaciones en simultáneo que se van a hacer en diferentes puntos. 7 meses han pasado desde que entró a regir justamente el tema de la cuarentena, de que llegó la pandemia al país, y este es el momento en que el desespero ya no permite a los comerciantes pensar en otra cosa que no sea trabajar ya y abrir la frontera. El desespero ya tocó el estómago de la gente. Es así. Bien, vamos a hablar ahora de esto porque el Poder Ejecutivo aprobó el protocolo presentado hace unos días por las autoridades sanitarias que justamente va a permitir la apertura gradual de fronteras con Brasil. Autoridades anunciaron que este protocolo se pondrá en marcha primeramente en Ciudad del Este, pero oficialmente
todavía no tiene fecha. El presidente Mario Abdo Benítez aprobó el protocolo para una apertura parcial de las fronteras, especialmente con el Brasil, que permitirá una reactivación de la economía en zona de Ciudad del Este y también permitirán las compras fronterizas. Ahora, este protocolo tendrá que ser socializado con autoridades locales este martes. En seguimiento a la reunión que tuvimos la semana pasada respecto al protocolo del Alto Paraná, hemos presentado al presidente hoy un adelanto mayor del protocolo en sí. El protocolo ha sido aprobado por el señor presidente. Esto tiene que ver con la apertura para el turismo de compra y también para la reactivación económica de la zona de Alto Paraná, basada en gran medida en una situación epidemiológica similar en este momento entre las ciudades fronterizas, particularmente entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Después del protocolo que fue presentado al señor presidente de la República y había varios miembros del gabinete también, se empieza a considerar la apertura gradual de la frontera en el este, y principalmente esto se va a producir una vez que ambos presidentes conversen y acuerden una fecha probable para proceder en ese sentido. Por eso toda información ya definitiva sobre el día de la apertura gradual de esta frontera se realizaría una vez que ambos presidentes entren en comunicación y acuerden sobre el particular. Se ha dado por terminado este protocolo y por aceptado por parte del señor presidente, y bueno, mañana estaríamos yendo los técnicos para ir a bajar la línea del presidente para la apertura del puente. El protocolo establece que se podrán realizar compras y también el pase de personas entre Brasil y nuestro país solamente para que estos se puedan desempeñar y realizar los movimientos comerciales que deseen, específicamente en inmediaciones del centro de Ciudad del Este. Esto podría ser posible recién luego de una reunión entre los presidentes de ambos países que permitirá acordar las condiciones en las que se dará. Y atención con esta grave denuncia que habla de la presencia de cazadores furtivos en la zona del Chaco paraguayo. En este sentido, el MADES intervino en varias localidades en busca de estos supuestos responsables. Inclusive pidieron dar con personas que estaban con armas listos para la caza, práctica que está penada, por supuesto, por ley. Esta actividad expone al autor a multas millonarias debido a que daña la biodiversidad en una zona tan importante como el Chaco. Julio Mareco, que es director de fiscalización del MADES, señaló los detalles de los operativos y las especies de animales que son víctimas de estos cazadores. El permiso de portar armas en la vía pública y en cualquier propiedad privada. Ustedes tienen prohibido salir con armas, cualquier tipo de arma que sea de fuego, no importa la característica. Está prohibido por la transgresión de la ley de armas. Veo cuando me iba ahí. La pegó de conocimiento. La pegó con Anduí, la Icatupa, la PC, la arma de Icatuí. No, legalmente. Está prohibido. Mi otro ojo, ¿ah? ¿Me dio documento y nada? Ya sabí. Presenta para con el cédula cada uno. ¿Cuánto documento? ¿Arma de cuánto? ¿Qué tiene que ir a la arma? Dentro de la función del Ministerio del Ambiente, tenemos el control sobre el tema de la caza de animales silvestres, ¿verdad? Que son cazas furtivas. Estas no están autorizadas, por supuesto que la ley prohíbe. Nosotros siempre recibimos denuncias y también realizamos controles permanentes o aleatorios en lugares fijos, ¿verdad? En este caso específico estuvimos el fin de semana en atención a una denuncia sobre
la presencia de cazadores furtivos en un sector allá de la colonia Campo León, distrito de Irala Fernández. Nos constituimos hasta allí y donde pudimos agarrar a 4 personas que estaban realizando incursión para la cacería de animales silvestres. Y entonces, como nuestro trabajo es preventivo, controlamos a estas personas en su vehículo y tenían 6 armas de fuego, 6 armas potentes. Uh-huh. Y ese fue el operativo de este fin de semana y que ya es el tercer operativo que estamos realizando. Son dos cosas. Si son animales que están en vía de extinción, tienen la pena máxima, que es de 3.000 a 20, o sea, 20.000 jornales la multa, ¿verdad? Pero si son animales que no están todavía en peligro de extinción, es leve la multa, pero de cualquier manera instamos a que y pedimos a la ciudadanía que inclusive no se compre estos productos, porque se está colaborando con la cacería ilegal de estos animales. Presten atención a esto que nos enterábamos ayer, el hallazgo de unos restos óseos en zona de San Bernardino. Resulta que un hombre bajó de su auto para orinar al costado de la ruta, ahí en la ruta Areguá-Patiño, y se encontró con restos humanos. El sorpresivo hallazgo consternó al conductor, quien de inmediato dio aviso a la policía. Durante el procedimiento de rigor se comprobó que el fallecido era un hombre, aunque se desconoce hace cuántos meses falleció. Un transeúnte se encontró con una desagradable sorpresa cuando se bajó de su vehículo y pretendía ingresar a este bosquecillo para orinar. Ingresó algunos metros y se topó con restos óseos, un cráneo y parte del cuerpo de un hombre que ya falleció hace aproximadamente un mes atrás. Sin embargo, en la comisaría jurisdiccional no hay ninguna denuncia relacionada a desaparición en los últimos meses. ¿Prendo cuando viste el hallazgo? Sí, estaba recorriendo al costado de la vía. Me bajé un ratito para orinar y me encontré con eso. ¿Sorprendido? Claro que sí, me quedé sorprendido y enseguida la llamé a 911 y me mandó la patrulla. ¿En qué sector exactamente estaba? ¿Y allá? ¿Dónde está lo del cadáver? ¿Dónde se alzó ahora? Ahí abajo está en una cuneta. ¿El cráneo y alguna otra cosa? El cráneo está más hacia allá y el cuerpo está un poquito más hacia otro lado. ¿Estaba trabajando? ¿Qué estaba haciendo por el sector? No, yo me bajé un ratito para orinar, nomás me quedé un ratito y he visto ahí que estaba el cráneo. Y de ahí le llamé a la policía y vino y encontramos el cuerpo también. ¿Y estaban ahí restos de ropa y eso también? Sí, tiene todo ahí, la ropa, el pantalón y la remerita y eso, tiene todo ahí. Primera vez. ¿Estaba oculto? ¿Estaba así a la deriva? No, estaba ahí, ese problema estaba la luz y el cráneo estaba allá donde está un poquito quemado, ¿no? Ahí estaba. Allá donde se ve la parte limpia, ahí estaba. Mira que le agarró un poco el fuego también. ¿Y la otra parte estaba dispersa? Estaba aparte de acá, estaba un poquito más hacia acá. Había sido yo, había pasado todo y la cabeza no más que he visto. Sí. Jugar por la ropa parece que fue un hombre. Sí, es un hombre. Sí, es un hombre. Una vez finalizado el procedimiento de rigor por parte del Ministerio Público y agentes de criminalística, se dispuso de que los restos sean trasladados hasta la morgue judicial de Asunción. Fiscalía, forenses. Asimismo, se presenciaron ya gente del Ministerio Público y el médico forense, así también como personales de criminalística. Finalmente, ¿qué se dispuso con esto, oficial? Y el médico forense dispuso a que se traslade a la morgue judicial. ¿Esto se produjo en qué horario aproximadamente? A las 13:40 horas. ¿Había una persona justamente el que estaba trabajando en el lugar o qué hacía esta persona? Sí, quedó en el lugar así de esa manera manifestó. La verdad que poca denuncia sobre personas desaparecidas. Pero en estas características, o sea, ¿no hubo alguna persona que haya desaparecido hace más de 2 meses, 3 meses? No, absolutamente. No hay nada de eso entonces. No hay nada. ¿Y ahora cómo se va a proceder con la investigación? Y está lo...
encargados del profesionalismo. Quieren ser la criminalística que va a estar realizando sus averiguaciones, su trabajo correspondiente. También la Policía Nacional va a elevar los informes al Ministerio Público y agentes de investigación de delitos para continuar con el proceso de investigación y descubrir de qué manera había fallecido esta persona y cómo terminó en una zanja sobre la ruta Patiño-Areguá. Vamos a ir ampliando esta información porque ahora tengo un... Renovamos el saludo para todos nuestros televidentes. Buen día, buen día. Va a ser una jornada con una temperatura bastante agradable, pero hay que salir abrigaditos de casa. Ya le vamos a contar cómo se va a comportar el tiempo. Actualmente 11 grados es la sensación térmica, 65% la humedad. Y como les decía, en el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 24 grados. Fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sur y luego variables. Ya para el transcurso de la tarde, una mínima de 24 y una máxima de 28 grados. Y para la noche, fresquito nuevamente va a estar, con una mínima de 17 y una máxima de 22 grados. Ahí está el pronóstico extendido también para mañana miércoles. Vamos a tener una mínima de 16 y una máxima de 33 grados. Fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Para el jueves va a subir un poco más nuevamente la temperatura, con una mínima de 19 y una máxima de 35 grados. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Para el viernes, una mínima de 23 y una máxima de 38 grados. Mucho calor, sí, extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste. Y ya para el sábado sube más todavía la temperatura, porque vamos a tener un amanecer de 25 grados y una máxima de 38 grados. Extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del noreste y luego variables. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. También la gente necesita saber cómo está la calle, ¿sí? Cómo está el tránsito. Así que compartimos también este dato con ustedes. Vamos a avanzar sobre la avenida Eusebio Ayala, que es la avenida que elegimos para hoy, para poder acompañar un poco y ver, ¿verdad?, si es que se presenta en algún momento alguna congestión. Ven ustedes que todo está despejado, el tránsito está normal. Claro, o sea, tampoco les digo que no hay nada. Claro que hay vehículos, claro que hay unidades de transporte público, solamente que no hay circulación lenta. La circulación está bastante fluida a esta hora también, señora, señor, sobre la avenida Eusebio Ayala. Así está el tránsito y se enteró aquí por Primer Reporte. Vamos a hablar.
hablar de esta situación que se daba en la zona de Fernando de la Mora, un supuesto caso de homicidio del integrante de una barra del comando. El trasfondo sería el robo de un celular y el presunto homicida quedó detenido. Fue exactamente aquí en esta vereda del barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora, zona norte, que un joven de 19 años fue asesinado a puñaladas, supuestamente por un integrante de su mismo grupo. Serían tanto víctima como victimario barra bravas del grupo Comando. El trasfondo sería supuestamente el robo de un celular. Esto pico que te robó, o sea, vos le robaste, amigo, ¿qué puedo decir, no? ¿Estaban ingiriendo bebidas alcohólicas juntos? ¿Qué puede decirnos al día poco? ¿No quiere hablar? No, el silencio, que me toca la defensa. Entonces pelearon, ¿qué pasó? Lo que te culpan a vos de supuestamente haberle asesinado a esta persona. ¿Qué puede decirnos? Bueno. Arnaldo, ¿cierto que en tu poder se encontró? Utilizaron para matarle a... ¿No? ¿Por qué te detienen entonces ahora? ¿Qué te dijeron? No. ¿No le conocían esto? ¿Dónde? 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 Mamá. Tenemos la hipótesis del robo, porque hasta ahora no aparece y eso fue el detonante del problema. Tenemos un autor confeso. Ahora aquí a una cuadra y media el personal de criminalística está trabajando para recuperar el arma homicida, que es un cuchillo, que ya justamente ahora nos informaron que recuperaron y que están documentando eso. ¿Él ocultó, se deshizo de eso? Bueno, hay unos detalles que no coincide, pero lo principal es uno, que se recuperó el arma homicida, el autor confeso, y ahora vamos a trabajar para ver si dónde está el celular de la víctima, que fue el detonante del problema, y para finiquitar este caso. ¿De cuántas puñaladas le habría asesinado a la víctima? Y tengo entendido que tres. Él también recibió uno, no sabemos si se pelearon, pero sí que está identificado, no tiene antecedentes ambos. O sea que la víctima también estaba armada entonces. Calculamos que sí. Él no tiene ningún antecedente. Nunca pisó ni... ¿Problema con las drogas? ¿Es cierto que integra un grupo de barras bravas? Mentira. Es mentira. No, yo sí, pero él no. ¿Vos sos integrante de barra brava? Sí. ¿De cuál grupo? Comando. Pero acá no, en este barrio no existe comando. ¿Este hecho de homicidio no tendría relación? No tiene nada que ver con barra. Nada que ver. Alias Coco le robó el celular a la víctima. Así dice. ¿Quién es Coco? ¿Quién es Coco? Contanos poco. No, te iba a contar tampoco. ¿Vos tenés antecedentes ya? Yo no me estoy hablando, no quiero hablar, mi hermano. Coco es su amigo. ¿Vos le conocías a la víctima? Sí, amigo mío también. ¿De él también? Conocido de él, pero amigo mío. ¿Qué información tenés que estaban consumiendo anoche? Solamente bebida escuché, pero otras cosas no. Yo escuché que el que falleció se fue a tirotear mi casa. Él tiene manchas de sangre. Vayamos a este contacto que realmente nos preocupa la información que está surgiendo desde este lugar. Estamos hablando del hospital neuropsiquiátrico. Queremos establecer un contacto con el doctor Víctor Adorno con respecto a esta situación que se plantea con cerca de 40 pacientes con COVID y 16 funcionarios. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días para C9N. Mariano y Amalia te saludan. Buenos días y buenos días a la audiencia. Sí, hasta el momento tenemos 40 pacientes de la sala U2 varones con un resultado positivo al hisopado y 16 funcionarios que están con también positivos, ¿verdad? Estamos esperando todavía el retorno de algunos hisopados, entonces los números pueden ir variando un poco. Y tomamos todas las medidas ya necesarias, las comunicaciones al ministerio y a vigilancia sanitaria para poder, para también recibir un apoyo logístico, un apoyo de ellos. Y esta sala se encuentra bloqueada, o sea, no permitimos el ingreso ni salida de los pacientes y van a hacer su cuarentena dentro de la sala.
¿Cuál es el desarrollo de la enfermedad, doctor? ¿Hay síntomas notables en estas personas o son casos asintomáticos? ¿Qué saben de eso? Sí, los primeros días de septiembre ya empezaron a detectar cuadros febriles, cuadros gastrointestinales. Nos llamó mucho la atención que se dio en un grupo grande de los pacientes. Entonces, inmediatamente, teniendo en cuenta todo el contexto epidemiológico, el equipo de epidemiología con los jefes de sala ya decidieron, ya hicieron la alerta y ya se procedió a realizar el bloqueo. Y de esa manera ya evitamos la entrada y salida de pacientes y se realizó el hisopado cada uno de los pacientes y bueno, ya tenemos el retorno de todos los pacientes de la sala agudos. También empezamos a detectar casos por los contactos, empezamos a realizar los hisopados con los funcionarios y empezamos a tener resultados positivos y cada uno de ellos está en cuarentena. Por suerte fueron casos, como le estoy diciendo, leves, casos muy leves, casos asintomáticos inclusive, todos recibieron la atención correspondiente de parte de los médicos clínicos, médicos psiquiatras, el plantel de enfermería. Y por suerte no tuvimos ninguna complicación, no tenemos casos graves. Entonces estamos manejando a todos nuestros pacientes aquí en el hospital. Doctor, ¿y cómo están manejando el tema de las visitas? ¿Están prohibidas las visitas ahora? Sí, estamos restringiendo muchísimo las visitas. Yo sé que es muy difícil dejar a un familiar, dejar a un hijo, a un hermano en una internación psiquiátrica, pero hay que entender el contexto epidemiológico. Sí estamos haciendo reportes, tratamos de que sean reportes diarios sobre la evolución del paciente a los familiares. Puede ser que no sea diario, pero tratamos de mantener una cierta frecuencia para comunicar cómo se encuentra el familiar, ¿verdad? El sector afectado, doctor, ¿qué tipo de paciente hay? ¿Cuál es la condición psiquiátrica de ellos? Porque entiendo que el neuropsiquiátrico está dividido en los pacientes crónicos. Los casos más leves. ¿Cuál es el sector afectado? Sí, justamente la sala agudos varones es una de las salas que tiene a los pacientes más graves, digamos, en una fase aguda de la enfermedad, en una descompensación aguda. Esa es la sala afectada. Las otras salas hasta el momento, por suerte, solo hemos tenido casos de funcionarios, pero no estamos teniendo casos de pacientes en las salas del área de estadio, las salas de pacientes crónicos. En total, ¿cuántos pacientes maneja el neuropsiquiátrico, doctor? Sí, tenemos un promedio diario de 280 pacientes actualmente. Esos números van variando, pero eso es lo que tenemos. Y como se mencionó, tenemos un bloque de pacientes agudos. ¿Y de ese grupo de internados, cuánta gente internada tienen? Y cuando hablamos de pacientes agudos, estamos hablando de aproximadamente 90 a 100 pacientes. O sea, es casi la mitad de infectados, entonces sería con estos 40 positivos detectados hasta ahora. Del bloque de los agudos, sí. Uh-huh. Sí, estamos hablando de toda una sala de pacientes varones. Estamos manejando, tenemos por suerte otras salas que nos ayudan. La sala de transición que tuvimos que idear y tuvimos que reacondicionar, donde ingresan los pacientes, son evaluados clínicamente, se les deja en un periodo de observación de unos días y se les hace el hisopado, ¿verdad? ¿Y estos 16 funcionarios que dieron positivo, doctor, qué porcentaje o de qué manera o en qué medida afecta la operatividad, el servicio ahí en el neuropsiquiátrico? Ah, no, eso es un golpe tremendo al equipo de enfermería. Hay que reconocer que cualquier funcionario actualmente que entra en cuarentena o cualquier funcionario que tiene coronavirus representa una pérdida laboral importante. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder cubrir todos esos huecos, ¿verdad?
y es difícil, ¿verdad? Hay que reconocer difícil, que es difícil, hay que, y realmente agradezco el trabajo del personal de enfermería y de todos los funcionarios para poder ir cubriendo eso. Cubriendo ¿los 16 esos servicios. Son enfermeros? No. El gran porcentaje sí. El gran porcentaje sí. Tenemos también una médica, tenemos también personal de limpieza, tenemos también personal de mantenimiento. Entonces, representa realmente una situación difícil para nosotros que estamos tratando de sobrellevar y es un golpe, ¿verdad? En números generales, ¿cuántos funcionarios tiene el neuropsiquiátrico y estos, o sea, con la resta de estos 16 funcionarios, ¿cuántos trabajadores quedan todavía ahí prestando servicio? Y nosotros tenemos aproximadamente 360 pacientes, 360 funcionarios. Puede representar un número muy pequeño el porcentaje que está en cuarentena o que tiene un resultado positivo, pero hay que tener en cuenta que tenemos los funcionarios están por turnos. Sí. Entonces, en ese lugar, en ese momento donde falta, representa una situación que tenemos que cubrir, ¿verdad? Claro. La distribución de turnos y compañía. Sí. Y la distribución de turnos se ve muy afectada en ese sentido. Doctor, entonces, Víctor, significa sí. Un sobreesfuerzo tremendo para los demás compañeros que quedan, ¿verdad? Doctor Víctor Adorno, le agradecemos muchísimo por atendernos y mucha fuerza, porque mira que tenés un desafío muy grande, justamente el de organizar la casa, cuidar a estos pacientes y esperemos, lógicamente, que se dé la pronta recuperación de estos pacientes y funcionarios del neuropsiquiátrico. Así que gracias por atendernos, doctor. Que tenga buen día. Dale, muchas gracias. El director del Hospital Neuropsiquiátrico, este tema, realmente un tema sumamente delicado, sí. Nada más y nada menos que en el hospital, en el neuropsiquiátrico se han detectado, reiteramos, 40 casos positivos en pacientes, que son pacientes agudos, que están siendo tratados allí, y también hay que sumar a los funcionarios que han dado positivo. Vayamos a la información en vivo con este intento de robo, zona de microcentro. Lo veníamos adelantando, veíamos algunos videos, pero ¿qué pasó, Judith? Buen día. Buen día. Buen día, Mariano, Amalia. Tremendo susto pasó la familia de nuestra compañera Liz Yampey a primeras horas de esta jornada de martes, porque si bien ella ya estaba llegando al canal, su familia todavía se encontraba descansando cuando fue sorprendida por un ladrón domiciliario. Ella está aquí justamente acompañándole también a su pareja para realizar la denuncia, porque tuvieron ellos que trabajar para reducir a este delincuente que aparentemente entró con la intención de robar. Esto fue así, Liz. Contar un poco cómo fue. Buen día, Judith, la audiencia. Realmente hoy amanecer con este tipo de noticias, nosotros que todos los días tenemos que ir comentando acerca del pan nuestro de cada día, los asaltos, los hurtos diarios, y hoy vivir esto en carne propia. Yo ya estaba en el canal, aparentemente esta persona estaba observando, pensó que en la casa ya no había nadie, es por eso que ingresó. En mi casa estaba mi mamá, también mi hermano, mi novio, y él ingresó a la vivienda, ingresó hasta la pieza, hasta la habitación donde se encontraba mi pareja. Ya estaba intentando robar, de hecho le sacó el celular, el parlante. Es ahí que se da cuenta él de esta situación, escucha un ruido raro. Entonces se despierta, intenta hablar con esta persona que tenía un arma que no sabemos cuál es. Aparentemente era un martillo, según lo que pudo observar Marcelo, pero no sabemos realmente porque pudo salir de la casa. Este señor corrió. Y fue ahí donde Marcelo le siguió, ¿verdad? Mi pareja le siguió, ya después había un oficial en la esquina que pudo ayudarnos también, dos cuadras aproximadamente corrió esta persona, tiró el arma, no sabemos todavía cuál es el arma que tiró esta persona. Y también antes de salir de casa también hubo un forcejeo con mi mamá está en la casa, está golpeada, y así también mi novio. O sea que este ladrón domiciliario se enfrenta con tu novio y también sí, con tu mamá. Sí, fue sorprendido ya cuando estaba intentando salir de la casa. ¿Pudo sacar algo de la casa, Liz? El celular y el parlante es lo que pudo sacar. ¿Recuperaron eso? Recuperaron su poder. Recuperaron ahora.
Justamente. Ya lo trajeron aquí a la comisaría primera, tengo entendido. Se encuentra aquí en la comisaría. Esta persona no tenía cédula, no sabemos de dónde es. Ahora las personas están haciendo todo el trabajo pertinente para saber de dónde es. Aparentemente dijo que era de San Lorenzo, pero no sabemos. Cuando ustedes le redujeron, o sea, al menos tus familiares, ¿qué dijo él en su defensa a esta persona? No escuchamos absolutamente nada todavía. Él se fijó cuando vos saliste de la casa y esperó pensando que ya no había nadie. Es lo que creo, Judith, porque 20 minutos después de que salí de la casa ya me llama mi mamá para darme esta noticia. En ese momento Marcelo estaba saliendo, estaba corriendo buscándole a esta persona. Él intentó subirse en un colectivo, pero el colectivo, el chofer, escuchó que estaban gritando ladrón por él y no paró, no le dejó ir. Entonces fue así que se le pudo atrapar a esta persona. Bueno, la gente también, Amalia Mariano, que colaboró para el efecto, y destacar que precisamente allí cerca estaba un oficial de policía que pudo lograr ya inmediatamente la detención de este joven, que se observa en estos videos grabados por las propias víctimas y que ya facilitaron aquí a la comisaría. Ya fue traído también él aquí. Por ahí sí podemos repasar nuevamente el momento en que Marcelo, la pareja aquí de Liz, y la madre también le reducían a este delincuente para finalmente entregarlo a la policía, para ver mientras si puedo acá hablar con la persona que protagonizó precisamente este momento de aprehensión. Compartimos a pleno este video, Judith, te damos el tiempo, adelante. Y bueno, este tipo entró en una mañana, creo que es robarme, quiero que le vea. Y bueno, este tipo entró en una mañana, creo que es robarme, quiero que le vea. Y bueno, este tipo entró en una mañana, creo que es robarme, quiero que le vea. Y bueno, Judith, ya desde el interior de la comisaría te escuchamos. Sí, Ayolas Casi Jejuy es la dirección de la casa de esta familia que fue víctima de este ladrón. Vamos a hablar aquí con Marcelo un ratito, permiso. Ahí están precisamente reunidos con los intervinientes. No sé si estas son las pertenencias de la persona detenida, Marcelo, vos que protagonizaste este forcejeo con él. No, ahora acá el oficial Marín, él fue el que en todo momento me estuvo acompañando, por suerte. Sí, ¿cómo se contaron, Marcelo, cuando vos decidiste enfrentarte con él? Cuando yo estaba acostado y a toda costa él quería el dinero, yo le decía que espere, que le iba a dar. O sea, lo que estaba tratando de ganar tiempo. Le esperaba, le decía. Después ya vino la mamá, ella, y abrió la puerta, y al abrir la puerta, o sea, ahí por cejeamos otra vez, y ahora me empujó. Llegué por la puerta ahí porque se rompió todo el vidrio, y al salir, ahí le empecé a seguir. Y más o menos, no sé, a 10 metros de la casa, como me amagó que quería sacar algo otra vez, ahí paré. Después siguió corriendo, y al seguir corriendo, a media cuadra, ahí le encontré al oficial, y ahí le pedí auxilio, y ahí por suerte muy rápido pudo hacer algo. Ahora, ¿cómo él logra entrar a la casa? ¿La puerta no estaba llaveada? No, la puerta estaba llaveada, pero lo más probable es que entró por encima de la muralla del vecino. Ahora justamente ya nos estamos contactando para poder conseguir el circuito cerrado para ver si efectivamente entró por ahí. ¿Y estas pertenencias serían de la persona aprendida? Esto creo que era la mochila o algo así, la mochila o cosas así. Ahora todas las cosas, el teléfono y el parlante ya va a estar toda a disposición de la fiscalía para que sirva como... ¿Qué es lo robado por él? Un teléfono y un parlante JBL. Con el interviniente que estaba allí cerca, el suboficial ayudante Heriberto Marín, ¿verdad? Que estuvo allí cerca y auxilió a la familia de Liz. ¿Estos son los objetos que encontraron en su poder, su oficial? Así mismo es. Este se encontró esta evidencia. Tenía en una mochila el supuesto autor del hecho. ¿Lo robado pudieron recuperar? Sí, se recuperó en el momento de su poder y... con apoyo de las comisarías aledañas y también personales de esta comisaría. ¿Pudieron cotejar la identidad de esta persona si tiene antecedentes? Sí, estamos verificando. Acá cualquier dato le va a brindar mi jefe. Bueno, comisario principal Carlos Ferreira, ¿quién sería la persona detenida finalmente? Carlos Pereira. Luis Daniel Soler López.
Tiene 25 años, no cuenta con antecedentes. ¿Podría considerarse adicto? ¿Qué dice él? Y aparentemente no se ve, no se nota, ¿verdad? Pero deberíamos de investigar mejor para saber si consuma algún tipo de estupefaciente. ¿Van a llevar a la fiscalía? Sí, está a disposición la fiscalía. Gracias, comisario. A la hora. ¿Qué tal, comisario principal Carlos Pereira? Hablándonos sobre la identidad de esta persona que ingresó a tempranas horas en la casa de la familia de nuestra compañera Liz. Minutos después que ella salió con destino al canal, él pensó, este ladrón domiciliario, que no había más nadie en la casa y intentó este robo a Amalia Mariano. Bien, Judith, te agradecemos mucho por los detalles, ¿sí? Hasta luego. Los detalles de este caso forcejeo entre ladrón y víctima, pero a esta hora, 7:26, establecemos inmediatamente un contacto telefónico con el señor Víctor Hugo Barreto. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero. Reiteramos, hoy la atención se centra en ciudades de frontera, atendiendo sí. al avance que pudiese haber en las reuniones, en la apertura parcial de las fronteras, y hay mucha expectativa también en el departamento de la Mambay. Don Víctor Hugo, ¿cómo está? Buen día. Sí, buen día. La radio y toda la audiencia. Hoy también se movilizan en Pedro Juan. Sí, ya estamos ya en plena manifestación aquí, exigiendo una reivindicación de que comienzo de la pandemia pedimos, solicitamos al gobierno, pero prácticamente no cumplió. Pero hoy ya con otro pedido ya de que se abra la frontera en forma oficial y totalmente, ¿verdad? No queremos ningún tipo de protocolo, una medida que el gobierno está queriendo dar, ¿verdad? Porque no corresponde más. Queremos que realmente se flexibilice y se hable por completo de la frontera para que podamos seguir previendo y exigiendo como un comercio, como ciudadano. Pues por aquí, porque hay mucha gente desempleada, muchas personas están pasando hambre, muchas necesidades, la violencia aumenta, la delincuencia, y no queremos llegar al extremo, ¿verdad? Aunque hay posibilidades de cumplir, ¿no? Y no entendemos la política, cuál es la decisión de nuestro gobierno, cuál es el manejo de nuestra autoridad, ¿verdad? Necesitamos ya una decisión política inteligente que apoye a la gente de frontera, que escuche a nuestras autoridades locales y que entienda nuestra realidad, porque un poco nada entiende la gente de la capital nuestra situación y decide por nosotros. Decía usted, se necesita una decisión inteligente. Lo inteligente no sería la apertura gradual, establecer ese protocolo, el cordón sanitario. ¿Estás al tanto, presidente, de lo que propone justamente el gobierno? Sí, ¿eso a ustedes no les convence más? Sí, está mal tanto, pero yo te puedo decir que la frontera nunca se cerró, ¿verdad? Tanto ciudadanos salto de Guajira para la parte informal, ¿verdad? Solamente la gente bien ciudadano que trabaja lo que está restringido para operar en la frontera, pero la delincuencia, la gente, el contrabando y compañía siempre trabajó, ¿verdad? Los grandes importadores, los grandes negocios siguen trabajando, ¿verdad? Entonces no tiene sentido para nosotros quedarnos siempre cerrados y la economía cada día peor, ¿verdad? Entonces, no tiene nada de inteligencia eso, porque cada decisión que el gobierno va tomando lleva 3 meses ya. Y yo creo que ninguna de las ayudas sociales que el gobierno implementó dio efectivamente o solucionó los problemas. Entonces, aquí es muy sencillo. Acá, por decirte, yo te voy a ejemplificar respondiendo a tu pregunta. Es mucho más es viable abrir la frontera que entre los brasileños y que le podamos atender en la tienda con los protocolos, con todas las medidas sanitarias que el gobierno ya en su momento exigió y que se está implementando, ¿verdad? Por decir, desde Luque a Asunción hay más gente que en una época, vamos a decir, buena o un feriado o un evento que ocurre acá. Acá la gente, muy poca persona viene últimamente, uno lo por el cambio, otro porque los precios cada día están menos atractivos y Brasil está implementando sistemas nuevos ya de tributaciones y quedamos cada día menos competitivos. Entonces, nada más, si se abre la frontera es para sobrevivencia, y yo creo que la gente de la capital tiene que estar tranquilo, que el virus no va a pasar hasta ahora. Antes de seguir, presidente, con la entrevista, como nos está viendo todo el país, y nada más para destacar, ¿verdad?, quién es Víctor Hugo Barreto. En representación de cuánta gente está hablando usted, porque la postura es categórica, firme, es contundente, apertura total. ¿En nombre de quiénes está hablando usted? Porque ya hablamos con la autoridad de comercio.
presente el intendente, el gobernador, senadores, diputados, está la sociedad común, toda la sociedad fronteriza está de acuerdo de que se abra la frontera, porque para nosotros no tiene sentido más seguir en esta, en este teatro grande que está ocurriendo. Categórico. Categórica la postura de don Víctor. Bien, sí, respecto. Como estaba hablando de la sociedad civil organizada, de toda la clase política, toda la clase económica, ya sea lo que sea, ponga X ahí. ¿Y qué pasa si de parte del gobierno no aceptan esto? Si bien ellos ya tienen también preparado un protocolo que se implementaría, ¿verdad? Sí, por acá tenemos una frontera de 20 kilómetros. Imagínense. Con el personal que tiene la institución que le corresponda, nunca va a funcionar, nunca va a cerrar la frontera, no se va a cumplir. Es más viable, es más práctico, más sencillo, más económico. Todo lo que quiera poner de verbo agresivo, la decisión va a ser esa, porque los comercios, la parte privada invierte, invierte en la prevención. Si voy a visitar una tienda, acá tiene para lavar las manos, tiene el alcohol, que tiene un personal que solo mide la temperatura, que cuida todo el sistema sanitario para que no haya el contagio. Y el Estado no tiene capacidad para cuidar esa. Para dar un ejemplo, Banco de Fomento de Estado no tiene un sistema informático adecuado para ver la calificación de un cliente. Imagínense, ahora en esta época habla de que se va a poner un sistema para controlar la salida de personal. Es que el sistema de lo que estamos hablando es mucha propaganda, eso es lo que estamos pensando, es propaganda de mucho marketing y solo teoría en la práctica no pasa nada. ¿El Amambay está preparado entonces para poder seguir trabajando? Porque de hecho, presidente, como vos decís, ¿verdad? Con los comercios ya están todos con los protocolos, tienen su lavamanos, el tema de la toma de temperatura, que es lo que se recomienda siempre, ¿verdad? Entonces, todos los comercios están acondicionados para poder trabajar, ahora simplemente se espera ya el visto bueno y hay algún plazo que ustedes den, porque en teoría esta semana se cierra el tema en Ciudad del Este, se va a tomar ya la decisión y ya estaría entrando a operar esa apertura gradual, ¿verdad? En el caso de Pedro Juan Caballero. Y eso es la para que usted tenga una idea, sí. la asociación toda la institución a nivel de frontera no está de acuerdo de la apertura gradual. Todo como Santa Guairá, Encarnación, Ciudad del Este, pero estamos exigiendo la apertura total y oficial de la frontera. No gradual como está queriendo el gobierno. Y en Amambay, encima, presidente, hay una particularidad. El tema de la frontera, los controles que incluso son súper permeables, mucha gente igual se mueve, mucha gente igual pasa. Es como blanquear la situación y darle también garantía al brasileño que va a venir o al paraguayo que se va a mover de que no tendrá inconvenientes tampoco en el aspecto legal, ¿verdad? Claro, acá solamente es tema de supervivencia, queremos llegar hasta el fin de año y el año siguiente seguir subsistiendo lo poco que sobró, ¿verdad? Porque murió nuestra economía, el gobierno prácticamente mató la economía. Hizo mucha promesa de crédito, de ayuda, de esto, aquello que en la práctica nada no pasó, esa es la pura verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a abrir la frontera y vamos a conectar en forma, como decía, en forma civilizada, en forma oficial, en forma responsable, sí. Nuestro movimiento, nuestras acciones. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conectar nuestra economía acá localmente en forma de ciudadano civilizado. Eso es lo que está pasando. Hoy estamos pasando un estado de guerra, que tiene sentido. El gobierno anuncia cuatro vientos que esto, aquello, por la práctica no es nada. Usted sabe que es. ¿Por qué vamos a mentir, no? Presidente, ¿qué pasa si en Ciudad del Este marchan bien las cosas, se aprueba el protocolo, hay acuerdo con los comerciantes y comienza esta apertura inteligente del puente de la amistad? ¿Eso también ya se reflejaría y se aplicaría en el Amambay? ¿O se va a tener que esperar a ver el resultado en Ciudad del Este para saber qué medidas se va a tomar en tu zona, presidente? Mira, no, eso otro punto no tiene sentido. Pues. Imagínense, ¿cuál es la diferencia de Santo de Guairá, pero un caballero en Encarnación, otra ciudad fronteriza de Ciudad del Este? ¿Por qué se va a abrir en Ciudad del Este y nosotros tenemos que esperar? Mira qué pasa, cuál es el resultado. Si el virus es mundial, lo que va a pasar en Ciudad del Este va a pasar acá. Si no pasa nada acá, no va a pasar nada. Simple, sencillo. Cada uno... El secreto es cuidarnos todos, ser responsables, ser autorresponsables. Si yo me cuido, si vos te cuidás y todos nos cuidamos, ¿qué problema hay? Totalmente
entendible, ¿verdad? La, la claro, situación y la postura. Entiende. Porque la pandemia no tiene departamento, no tiene identidad, no tiene país. ¿Verdad? No tiene nada de eso. Sí, eso señor. Yo digo, el gobierno es inteligente, dice apertura inteligente. Porque es inteligente, estamos hablando de decir que si va a decir una cosa, planteo otra cosa, pero estamos hablando del mismo personaje. La pandemia es una cosa sola, ¿verdad? Don Víctor Hugo Barreto, muchas gracias por atendernos y ahí le vamos a escribir en el WhatsApp, presidente, para que nos envíe alguna foto, video, ¿le parece? Sí, perfecto. Dale, señor. Gracias. Que tenga buen día. Vale, presidente, gracias, de la Cámara de Comercio del Amambay, donde también se están movilizando. Repasamos. En Ciudad del Este, ahora tenemos imagen en vivo de Ciudad del Este, donde ya se congrega la gente, se están juntando comerciantes, transportistas y otros. Misma situación se replica en el Amambay, donde está en pleno desarrollo la movilización. Sí. Se suma Encarnación y Salto, me falta, ¿verdad? Sí, sí, son los Salto. Cuatro. Y era, él reiteraba lo que decía también más temprano Stanley con respecto a cómo se va a ir dando el orden, en el mejor de los casos que se dé esta reapertura. Ciudad del Este, por un lado, primero. Sí. Después Salto, Pedro Juan, Encarnación. Efectivamente. Y aparentemente... Ya hablamos con la gente de Salto y la gente de Pedro Juan y Ciudad del Este que dejó él nos marcaba. Se habilita Ciudad del Este una semana después Salto, sí. Una semana aparentemente eso va a ser. Sí, porque viste que tampoco hay nada oficial todavía, sí, propiamente, sí. Pero es la propuesta que más se acerca a lo que se estaría aplicando en los próximos días. En instantes vamos a seguir ampliando esta información. Con 41 de esta mañana vamos rápidamente hasta el este del país. Mira cómo cambió el panorama de lo que veíamos hace una hora aproximadamente ya con nuestro compañero Joel López. Está todo cerrado aparentemente. Joel, ¿cómo estás? Amalia, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Justamente ya cerraron ambas vías de Ciudad del Este de acceso y salida hacia la zona primaria. Entonces vamos a escuchar qué es lo que menciona uno de los representantes de los taxistas que tomaron ya esta medida a esta hora de la mañana. Vamos a escuchar al señor Rolón. Quiere ir a ver qué es, qué propuesta nos trae y si estamos de acuerdo o si no, no estamos de acuerdo, vamos a traer... Vamos a venir acá a hablar con los asambleístas y tomar una decisión íntegra. Pero que esta pendeja está por nada, don Enrique. ¿Eh? No, lo es que aquella vez fue una estupidez nomás de parte de una persona. No vamos a, por culpa de uno no vamos a culparle a todos. Esto ocurre en cualquier parte, a donde hay negociaciones, a donde hay disturbios, amigos, hoy contamos. Pero usted pendeja no entendé ahí, ¿ve? Estamos firmes, hermano, y ya nuestro lugar va a ser acá. Don Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo para Canal 9. ¿Tomaron la decisión, la determinación de cerrar ya los dos carriles del puente internacional? Hemos convocado en tiempo suficiente. Hemos quitado comunicados, hemos lanzado radial televisivo durante 22 días desde que hoy día 22 todas las organizaciones iban a estar solicitando al gobierno la apertura del puente y la reactivación del comercio de Ciudad del Este. Bueno, la situación hoy también, ¿habrá una reunión? ¿Ustedes fueron convocados a esta reunión? Ya estamos convocados, vamos a estar viendo quiénes son los que van a ir a representar a su gremio. Desde luego que nosotros somos los más interesados, ¿verdad? Pero que se vayan todos los que son de gremios, de organizaciones. Las autoridades ya saben perfectamente, ya no es el día hoy. Nosotros en última instancia llegamos hoy acá. No teníamos que llegar hoy. Varias reuniones sin soluciones, pero hoy hay que haber soluciones. Pero tres meses atrás vinieron los ministros a escuchar, llevaron y que no hubo respuesta. La semana pasada vinieron solamente para escuchar. ¿Y cuándo vamos a llegar? Solamente tenemos que hacer una manifestación para que seamos escuchados. Teníamos que hacer un encuentro así para que nuestras autoridades se acerquen. Una lástima que solamente en la capital se negocia. Muchas veces el interior ve, oye, ya de lado, pero si Ciudad del Este, Alto Paraná, es importante, la autoridad debería tomar de importancia esta, porque Ciudad del Este, Alto Paraná, se dice que es una región importante para la nación. Oye, la gente,
12 es la hora clave que ustedes van a tomar a raíz de esta reunión una decisión, una determinación. Correcto, correcto. Vamos a ir a escuchar qué es lo que hay de parte del gobierno. Desde luego que hay muchas cosas que se tiene que hacer, tema de protocolo, del tema de salud, la entrada. Pero ya es tiempo de que nuestras autoridades por lo menos estén presentando ya acá debajo, acá en la entrada. ¿Cómo le vamos a recibir a los extranjeros? ¿Cómo le vamos a recibir a los compristas, turistas? Siendo que hasta ahora no hay nada de protocolo, todavía no se hace nada. Y tenemos que reclamarnos. Es el momento, lastimosamente, de que teníamos que hacer esta convocatoria para los compañeros y a la ciudadanía para que seamos escuchados a nivel nacional. Don Enrique, un mensaje para el presidente de la República. Este es el momento también para que él escuche el reclamo del ciudadano que sale a la calle. Señor presidente, quien le habla es un adherente tuya. Enrique Rolón, dirigente taxista, transportista del Alto Paraná. Usted es nuestro amigo, nosotros te apreciamos, señor presidente. Nosotros esta lucha nos hacemos contra el gobierno, contra el color. Este obedece por el bolsillo, la necesidad de nuestra familia. Por eso estamos acá. Te mando un mensaje, señor presidente, en nombre de todos estos compañeros, en nombre de toda esta sociedad. Necesitamos de urgencia la reactivación de Ciudad del Este, la cabecera de la frontera del Alto Paraná. Ese es el mensaje, usted me conoce, no hacemos esto por patoterismo, hacemos por una causa justa. Estamos 7 meses sin trabajo, hemos obedecido el decreto presidencial, hemos aceptado el decreto ministerial y estamos encerrados en nuestra casa con nuestra familia. Presidente, no hay gusto, vayamos a la familia, Inde, quiero esto. Quiero irme a tal lugar, a Mondeseo CPA, a Uceo CPA, Dai Gusto Beima, Bolsillo Perone. Y salimos hoy 22 y hemos comunicado suficientemente a las autoridades. Es que hoy iba a ser una lucha de la ciudadanía y no lo hacemos por patoterismo, por necesidad. Por necesidad estamos en la calle. Queremos la reactivación del comercio de Ciudad del Este, la apertura de este puente de la amistad, señor presidente. Ahí está el pedido. Muchas gracias a don Enrique. Mucha gente ya están llegando a esta hora. Aún es temprano porque a las 10 de la mañana se estima la reunión en la gobernación de Alto Paraná entre las autoridades de la capital del país, también las autoridades municipales y departamentales, para conocer lo que van a ser las medidas, los protocolos que se van a ir implementando para poder de una otra forma también circular sobre esta importante vía internacional, compañeros. Respecto a esa movilización que se desarrolla, Joel, en algún momento ya hay información si los manifestantes van a ir hacia donde se va a realizar esta reunión de autoridades o se va a realizar en simultáneo ambas actividades en paralelo, digo bien, cada uno por su lado, o también ellos van a ir ahí al punto de reunión. Bueno, lo que escuchábamos mencionar a don Enrique es que van a ir algunos representantes a esta reunión. La protesta va a continuar aquí de manera pacífica. Ellos van a esperar el resultado de esta reunión con las autoridades. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, ellos aguardan que esta decisión sea viable para que todo el mundo pueda volver a trabajar tranquilamente y, bueno, respetando justamente el protocolo sanitario. Ellos no salen del protocolo, pero sí ya quieren volver a trabajar. Pero esa masa de personas entonces va a permanecer ahí mientras se realiza la reunión. Al menos es lo que dicen de momento. Es así. Dale. Ellos, Joel, permanecerán aquí, pero algunos representantes de la reunión. Seguiremos atentos a tu señal. Joel López encabeza el equipo periodístico que trabaja en vivo desde el Alto Paraná, corazón de Ciudad del Este, con esta movilización y estaremos expectantes al avance y al desarrollo de esa reunión más adelante. Es así, Mariana, ahora vamos a cambiar de tema porque le venimos dando un seguimiento acabado desde el inicio a esta información y tiene que ver con la desaparición de la joven Diana. Hoy se cumplen 7 días, si no estoy mal. Claro, porque el jueves prácticamente sus familiares ya no saben nada de ella. Sí. Supuestamente esa madrugada del viernes la misma salió de la casa donde vivía con su concubino, sin embargo la misma se encuentra todavía con paradero desconocido. Sí. Joven madre que lleva días desaparecida, hay un pequeño hijo de 3 años de ella y de Joel. Joel es el concubino, la pareja de Diana, quien finalmente se encuentra detenido. El Ministerio Público lo imputó inicialmente por violencia familiar. Sin embargo, sus familiares, los familiares de Diana,
ya sospechan lo peor y están hablando de que necesitan encontrarla o viva o muerta. ¿Qué es lo que dicen sus familiares y así también la fiscalía en el siguiente informe? Este es el inquilinato donde la joven Dayana Espinosa, de 21 años, vivía con su pareja Joel Amarilla, de 31 años, aquí en la zona conocida como calle Itaibaté, en la ciudad de Itá. Hace días, la joven se encuentra con paradero desconocido, por lo cual sus familiares y amigos han organizado una búsqueda en diferentes puntos de esta ciudad. En conversación con su padre, el mismo dijo incluso que teme que algo muy malo pudo haber ocurrido en contra de su hija y su pareja sería el responsable. Algo jupile y estado de WhatsApp, la foto de que la será allí totalmente desnuda y la piso. Tipo inconsciente, emotivo europea, oye, por la familia europea. Mañana jupí las redes sociales en primero y la y estado de WhatsApp, y enseguida borra allí, pero la gente. Pues llama la gente a homo se avisa. Si es mediante UPEA, hizo, mediante UPEA se año primero ya por la denuncia y la comisaría de Guañano. A su abuelo, y eso es lo que él le dijo, que su papá le hace así y así con el cuchillo. Y la criatura le muestra con gesto a su abuelo cómo le hace el papá a su mamá. Y en un momento jugando también dice que la criatura le dijo a su abuelo, abuelo, mi mami se va a morir en estos días nomás que pasó, dice que le dijo la criatura a su abuelo, mi mami se va a morir. Quiere decir, eso quiere decir que él escuchó, un chico de 3 años dice lo que escucha. ¿Dónde está Dayana? Es la pregunta que se hacen familiares y amigos en esta manifestación desarrollada frente al edificio del Ministerio Público mientras Joel Amarilla es sometido a la audiencia indagatoria. Incluso la familia Espinosa apunta al cambio del fiscal para que investigue esta causa, atendiendo a que no se registran mayores avances en la investigación. Queremos que hable Joel si él fue lo que le hizo algo. Porque nosotros estamos desesperados en buscarla, no vamos a descansar también hasta encontrarla. Y queremos que hable, que nos diga algo, porque de balde se está callando, ¿verdad? Porque si le hizo algo, o seguro que ella necesita atención médica, ¿verdad? Y que hable, ¿verdad? Y que no vamos a parar. Y que todo J. Augusto Saldívar y el barrio Santa Librada está buscándolo. Y ojalá que le encontremos y que le encontremos sana y salva, porque todos conocemos a su novio y todos sabemos cómo es, que se peleaban, que no se entendían más, y ojalá que aparezca y que aparezca bien y sana y salva. Eso es lo único que queremos y lo que pedimos, que hable Joel. Me dijo, me voy a ir a la matadería. ¿Qué es su trabajo? ¿Y por qué hasta ahora le dije? No, porque... ¿Por qué hasta ahora le dije? Y me dijo... No, porque está solo el carnicero, me dijo. Él, y yo me iba a ayudarle temprano. Entonces voy a volver otra vez para irnos en Luque, me dijo. Ah, bueno, hay problema. ¿Y quiere picar que te acompañe? Le dije. No, no, ella está, me está esperando, me dijo. Corriéndolo así apurada, luego se fue. Sí, no, no es al frente de mi casa, es en la esquina. Y yo salí a mirarle para salir la duda y se subió en el auto. Y no, gris. ¿Cómo conocés el auto de algún compañero para el trabajo? Nunca, no vi ese auto y yo conozco el... ¿El de negro? Diferente. Y no, era ese. Sí. Y como... Ella no me contestó más, yo me levantaba, me fui a acostar otra vez, me levantaba así. Ya era a las 3:30, ella nada, no me avisó, nada. Este es el aspecto que presenta el barrio donde vivía la joven con su concubino, una zona donde ahora se están comenzando a construir viviendas y que se caracteriza por grandes descampados, por lo cual ubicar a esta señorita al momento en que supuestamente salió de su casa resulta difícil, pues en la zona no existen cámaras de circuito cerrado.
Estamos pendientes a esta información. Hay que mencionar también que los familiares han iniciado una búsqueda, un rastrillaje en zona de J. Augusto Saldívar, en Itá también, así que estaremos muy pendientes a lo que pueda pasar con Dayana y también a esta búsqueda que realizan los familiares. Son las 7:55, tenemos que marcar una pausa. 7:58 de esta mañana, ya estamos despidiendo este primer reporte, no sin antes mostrarles estas imágenes que corresponden a Salto del Guairá. Comienza la movilización también en este punto del país, Mariano. Efectivamente, es señal en vivo, en directo, desde esa zona, Salto del Guairá, donde comenzó la movilización ya hoy muy temprano. Y no olvidemos que esto se replica en Salto del Guairá, también en Ciudad del Este, desde donde estábamos hace instantes. Hay que sumar Encarnación, sí, y el departamento del Amambay en la ciudad de Pedro Juan Caballero, es donde se concentra la movilización de no solo comerciantes, sino que la sociedad civil en general, según nos explicaba. Ya más temprano conversábamos con Víctor Hugo Barreto de Pedro Juan Caballero, él es presidente de Cámara de Industria, Comercio y Servicios, y nos decía, nosotros queremos la apertura total de la frontera y vamos a presentar todas las medidas con respecto al protocolo. También con Víctor Stanley, empresario de Salto del Guairá, que mencionaba lo mismo. Se daría una vez a la semana en cada una de estas ciudades. Comenzando por Ciudad del Este, una semana después Salto del Guairá, y veremos cuál es el orden que se dispone. 7 meses han pasado, y es lo que dicen los comerciantes, 7 meses de la paralización de actividades, en ciertos momentos como que se reactivó un poco, pero no con la suficiente fuerza para garantizar puestos laborales, para garantizar el pago de los compromisos con los funcionarios y, por supuesto, eso supone el bienestar de la población en general en cada zona. Y el tiempo que apremia. Vamos a ir ampliando, por supuesto, esta información con el equipo de Edición Matinal, que ya están listos. Es así, Alexis Aveiro, Fernanda Chamorro ingresan en instantes. Sigue informándose aquí por C9. Los titulares, gracias por la compañía.